Gestión del Modelo de Salud Familiar y Comunitario MOSAF a nivel local. Diplomado regionalizado que fortalece y dinamiza el trabajo de los equipos de conducción municipal, de los ILAIs del país en beneficio de las personas, la familia y la comunidad. Un programa impartido en su primera cohorte en 10 ILAIs del país. Una intervención estratégica para el Ministerio de Salud, para nuestro gobierno, en la cual se han tenido 6 meses de formación teórico-práctica con los equipos de dirección municipal, donde se ha logrado interactuar la teoría con la práctica, las vivencias, las mejores experiencias en los territorios de los municipios y los sectores, donde los equipos de salud familiar y comunitario han logrado dar todo lo mejor. ...228 protagonistas iniciaron el reto de fortalecer sus competencias a través de un programa académico que les brindó los conocimientos para diseñar y evaluar planes y buenas prácticas para la gestión del MOSAF en las redes de servicios de salud con visión estratégica, participativa y enfoque intercultural. Desde el punto de vista del área de epidemiología, este diplomado ha venido a ser muy importante para mí, porque me ha ayudado a fortalecer mi conocimiento. Específicamente me ayudó a la evaluación de brotes, además de la parte de vigilancia. Pude aprender y hacer uso de nuevas herramientas que me ayudaron a tener un mejor registro de la información, tanto de mi municipio como de mis sectores. Estamos identificando meramente de qué se enferma más la gente, porque antes sí sabíamos de forma general, pero con estas herramientas que ahora tenemos, podemos especificar nosotros de qué se enferma más la gente y de en qué lugar y en qué grupo de edades también. Y podemos hacer acciones dirigidas exactamente a los grupos que están afectados. El diplomado viene a promover y a mejorar la integración de los miembros de cada uno de los equipos, de manera tal que el trabajo coordinado entre el director, la enfermera y su epidemiólogo para la gestión de la información y para el conocimiento de la realidad es importante, ya que en conjunto permite tomar mejores decisiones, identificar y seleccionar mejores intervenciones. El modelo por competencias de la UNAM Managua garantizó que el aprendizaje se desarrollara en los territorios mediante el acompañamiento académico y los mentores de los ILAIs, trasladando la universidad a las necesidades de los protagonistas. La modalidad de enseñanza está como nuestro modelo, integral y abarcadora, porque estamos en un constante seguimiento de tutoría por nuestros docentes, tanto a nivel virtual y el acompañamiento también presencial de nuestros maestros y tutores en el terreno que nos van guiando en esa mejora continua que hablábamos hace un momento. La parte docente del diplomado yo considero es muy buena, porque tenemos a profesores con vasta experiencia, tienen amplio conocimiento y sí, también tienen mucha paciencia. Este diplomado ha tenido una parte muy bonita que es teórico-práctico, porque hemos tenido que ir al campo, a ver, in situ, ¿verdad? Cómo se desarrollan las actividades, qué esperamos nosotros, qué miramos y pues al final damos algunas recomendaciones. Las unidades de salud y los territorios son los mayores beneficiados. Los 6 productos integradores y el plan de intervención final realizado por cada equipo ofrecen datos significativos para la toma de decisiones. Nuestro producto integrador recoge las lecciones aprendidas en estos 6 módulos, en estos 6 meses que tuvimos de capacitación técnica, práctica, con nuestros docentes de acá del UNAM, del CIES. Reconocer la población como un ser biopsicosocial con los factores sociales, los factores medioambientales y las acciones que podemos hacer nosotros desde el equipo de conducción para garantizar la calidad de atención a la población. Esta agua, mire, yo la cruzo para acá, esta que está aquí la uso allí, la uso, no la boto. Y yo lavo el barril, mire, con cepillo. Y después le echo las bolsitas nuevas de nuevo, las lavo y las vuelvo a agregar allí en el agua.
para proteger pues otra vez que se arrime el zancudo. Ahora con este diplomado tengo más herramientas y se me hace más fácil para el 2025 hacer lo que es la información epidemiológica. No solo la información epidemiológica, ahí van todas, epidemiología, crónico, niñez, materno, van de todas las, todos con voz, los crónicos. Entonces es una herramienta que realmente nos va a ayudar para el 2025, incluso para el 2024. Vamos a irnos a las unidades de salud a compartir estos conocimientos con nuestros equipos de conducción, con nuestros responsables del sector, y que se den cuenta que si gerenciamos bien nuestros componentes y conocemos bien cuáles son los lineamientos de trabajo y las actividades, vamos a poder facilitar el trabajo en el terreno y vamos a tener mejores resultados. Enfermería ha venido creciendo en todos los municipios y como fuerte fundamental de cada unidad de salud, estas herramientas que se nos han proporcionado acá en el modelo nos permiten analizar datos, fortalecer nuestro compromiso en los puestos de salud, fortalecer nuestra red comunitaria en cada unidad para que el trabajo sea más próspero y que el acompañamiento de nuestra red comunitaria sea mayor en nuestras unidades de salud. Nos permitió identificar cómo vamos a abordar enfermedades de notificación obligatoria, enfermedades no transmisibles, enfermedades transmitidas por vectores, cómo vamos a reconocer los brotes, cómo vamos a intervenir en este tipo de enfermedades para llegar a alcanzar niveles óptimos de seguridad en temas desde el punto de vista epidemiológico y de vigilancia de la salud. Nuestro compromiso como UNAM Managua CIES, en articulación con el Ministerio de Salud, es dotar de los conocimientos al personal de salud para continuar atendiendo a nuestra población con cariño, trato digno, respeto y sin distingo alguno, como lo declara nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. 2024, universidad gratuita y de calidad para seguir en victorias.